Finalizó la 19ª versión del Día Sin Carro y Sin Moto en la capital del país. Durante más de 14 horas no se permitió la circulación de vehículos ni de motocicletas particulares. Pese a la restricción, hubo conductores que hicieron caso omiso a las autoridades y fueron multados por la Policía de Tránsito. El número de usuarios en Transmilenio y el SITP aumentaron en comparación a un día normal y la bicicleta demostró por qué sigue siendo el medio de transporte de más uso en la ciudad. Vamos en vivo y en directo hasta ahora con nuestro periodista Ángel Aguilar, quien nos tiene un completo balance de esta jornada. Ángel, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Canal Capital. Nos encontramos en la Secretaría Distrital de Movilidad con todo el balance de la jornada número 21 del Día Sin Carro y sin Moto acá en la capital del país. Para ello me encuentro con el secretario Juan Pablo Bocarejo. Secretario, muy buenas noches. Gracias por estar en Canal Capital y cuéntenos cuál es ese balance positivo de esta nueva jornada. Buenas noches. Muy felices con los resultados del día de hoy del Día Sin Carro. Felicitar a todos los bogotanos por ese comportamiento ejemplar, por esa demostración que es un ejemplo mundial de civismo, de preocupación por los temas de la movilidad sostenible, por los temas ambientales. Unos resultados muy positivos. Primero, en cuanto al número de ciclistas, a las 6 de la tarde ya habíamos contabilizado 1.9 millones de viajes en bicicleta. Creemos que al final del día vamos a llegar a 2.3 millones, vamos a superar los viajes del año pasado, que era una de las metas importantes de esta jornada. Un aumento también importante en los usuarios del transporte público. Muchos bogotanos decidieron moverse hoy en transporte público. Tuvimos un aumento en las troncales cercano al 6%, un aumento en el SITP zonal del 20%. Estamos también muy satisfechos con las mejoras en términos de velocidad. Aumentó en 24% la velocidad promedio en la ciudad y también pues hay indicadores ambientales que han sido muy positivos. Sin embargo, pues tuvimos también infractores, tuvimos que colocar 663 comparendos, de los cuales 219 vehículos fueron inmovilizados. Secretario, esta jornada sin carro y sin moto pues se mejora la movilidad en la capital del país, le gusta a muchos de los capitalinos. ¿Se va a realizar una nueva jornada este año o esto está descartado? No tenemos previsto realizar jornadas adicionales. Muchísimas gracias, secretario. Este es el balance de esta nueva jornada del Día Sin Carro y Sin Moto acá en la capital del país. Nosotros volvemos en unos minutos con más información en materia de movilidad.